Comienza, ¿quién comienza? Comienza Jorge Carrasquilla González con tema impuesto por el jurado. El tema, ojo ahí. Aló, aló. El tema es el manicomio. Ese es el tema para el desempate entre Gelatina y entre Jorge Carrasquilla González. Estando en un manicomio, me decía mi un loquero, si quieres curarte un poco, probe, compañero. Aló. Yo te digo con encomio, si yo me gano esta tanda, me voy para el manicomio. Vaya, lo voy a mandar, y con sobrada razón, ahí por perder la tanda, loco, en desesperación. Hay un doctor muy berriondo, y una enfermera perversa, que apenas que llega el loco, pone la camisa de fuerza. Yo no tenía pasaje, y se me corrió el coco, entonces para ir a ver, yo no hice sino hacerme el loco. Y tratan muy mal al loco, y lo tratan de atarbán, y le dan 4 libras y una pastelería de pan. Y una pastelería de pan, mis queridos trovadores, ahí sabiendo que a veces son más locos los doctores. Son más locos los doctores, que los locos son geniales, y los locos son muy guapos, y hay algunos muy normales. Y es que hablamos de locos, algo le voy a decir, al que pasa Gelatina, locos están por aplaudir. Yo admiro mucho a los locos, y a los loquitos les trobo, porque es que encierran por locos, pero ni pizca de voz. Al que expone sus ideas, yo no le digo tampoco, al que dice lo que piensa, aquí lo tratan de loco. Aquí lo tratan de loco, si es que trova con altura, si le gano a Gelatina, todos dicen que es locura. Hay locos organizados, de una manera muy buena, más hacen loco en su casa que Carrasquilla en la ajena. ¡Que Carrasquilla en la ajena! No se lo niego tampoco, y si usted gana la tanda, hermano, yo loco. Hermano, usted me coloca, por eso no me sofoco, donde yo gane esta tanda, esto sí está medio loco. Se enloquecían los reyes con esa reina Cleopatra, y se enloquecen también ahí en los pobres psiquiatras. El Judas se suicidó, y es que él metió la pata, es que él estaba muy loco, pero no habían psiquiatras. Pero no habían psiquiatras, ese tiempo era muy cruel, y Caín se enloqueció, y un día mató a Abel. Eso no fue por locura, mi querido trovador, no lo mató por locura, sino por un rencor. Por un rencor que es locura, pa' que no sea usted ufano, porque es locura tener envidias con un hermano. En cambio yo sufro algo, ay, yo sufro de insomnio, la loca hora del amor y mi alma es un manicomio. Si yo me gano esta tanda y me voy pa' la final, les juro que salto el muro de este hospital mental. Y
si usted se gana esa tanda, entonces yo no lo choco. La gente tira botellas y grita jurado loco. Y grita jurado loco, y ahí mismo me despabilo. Y si el jurado está loco, entonces queda tranquilo. Entonces queda tranquilo, así es que le ganaré. Me le estoy haciendo el loco para que me cure usted. Usted se está haciendo el loco, pero yo lo curaré. Pues soy el doble de loco, de lo bobo que es usted. No hablemos de largo balas, ahí tenga más cultura, que hay que hablar de manicomios y lo que sea de locura. Y lo que sea de locura, a un loco yo no lo envidio, lo llevan pa'l manicomio, que es lo mismo que un presidio. Hay gente allá abajo, para que no se me afane, por eso están aplaudiendo tan locos para que yo gane. Están locos para que gane, pero eso es lo que no siento, porque yo espero ganar, voy loco de lo contento. Tan loco de lo contento, un dicho que es cultura, que la locura el amor, tan solo la cura el cura. Tan solo la cura el cura, se equivocó otro amor. En amores hay locuras que se curan con amor. Por ejemplo, hablo de locos y de hablar soy capaz. Una locura pensar que con hambre haya paz. Uno loco por mujeres, eso sí es pésimo endazo, porque uno es loco, compadre, para volverse gallinazo. Luchan por la presidencia, y no lo digo tampoco, y cuando llegan allá de idea están medio locos. Y todos estamos locos, está diciendo la loca, ay qué verdad tan amarga, está diciendo su boca. ¡Para la tienda! ¡Suena la campana! ¡Trove! ¡Trove, compañero! Ahora ya viene la tanda, la que va a causar infarto, porque yo con gelatina defino tercero y cuarto. Define tercero y cuarto, así es que te contesto. Ahora te voy a mandar a un modesto cuarto puesto. Me va a mandar para el cuarto, de cualquier manera trobo, porque del segundo atrás, eso para mí ya es robo. Eso para usted ya es robo, y eso me lo dice quién. La decisión del jurado a mí me sonó muy bien. A usted le sonó muy bien, es lo que me dice aquí. Está muy bien para usted, pero es un robo para mí. Usted se siente robado, si se siente atracado, entonces pégale la mano a los miembros del jurado. Yo no le voy a pegar, yo le hago un verso perfecto, porque es que yo sé perder, yo soy un tipo correcto. Usted es un tipo correcto, no dice cómo se llama, pero es que el tipo correcto cuando pierde no reclama. Uno puede reclamar de que haya tanta malicia, que todo el mundo reclama cuando mira la injusticia. Pero es que ya reclama, no me lo entienda tan mal. Entienda que esto es la trova, que es muy circunstancial. Este gelatina es vivo, según por lo que he notado, aprovecha la ocasión de que es un culicagao. Aprovecho la ocasión, yo la aprovecharé, más no para contradecirle a un anciano como usted.
hermano. Eso es la pura verdad. Ojalá que no llegues ligero a la ancianidad. Yo sé que voy a llegar en un futuro incierto, pero cuando llegue allá no me creeré un experto. Si no me creí un experto, yo le voy a responder. Si no se creyó un experto, es porque no va a aprender. En cambio vos, Miguel Ángel, en un gesto poco amable, te crees el super berraco, el inimininable. Permita, yo le corrijo, porque yo soy honorable. Usted lo que iba a decir era que era inimitable. ¿Qué me va a decir a mí? No me diga lo contrario. Un bobo flaco y devoto con cara de diccionario. Tengo cara de diccionario, no me lo voy a negar. Diga qué definición necesita usted aclarar. Necesito yo aclarar, así como preguntaba, que usted se creía que nadie lo eliminaba. Yo no me he creído eso, es lo que usted se imagina. Lo que yo nunca pensaba es que gane gelatina. Yo tampoco lo pensaba, lo digo con elegancia, pero aprovecho y te gano, es según la circunstancia. Mejor dicho, este jurado, aquí me lo noté yo. Vio la gente que gritaba y el público lo mareó. El público no marea, eso sí que no es verdad, porque va con la justicia y además con la equidad. Y además con la equidad, yo le canto mis canciones, hay que pesar de un jurado que le falten pantalones. Hay que pesar de un jurado, como acabo de cantar, que pesar de un trovador cuando empieza a reclamar. Conversa con los dos trovadores, con Saulo García Gelatina y con Miguel Ángel Zuluaga, para las exageraciones que tiene la gente, ¿sí? Las extravagancias. Hay un tema muy bien tenido, ya lo expliqué. A los trovadores, y Álvaro Mejía Vélez, el indio del suroeste, les da la salida a los trovadores, también ahí con Moby Hogar. Vamos a ver, comienza a servicemento, también entrega el collar de arepas y el gallo de pelea al Rey Nacional de la Trova, 1984. Comienza Saulo García Gómez, Gelatina. Que la tanda sea genial, que le salga sin un pero, que le salga bien perfecta. ¡Trove! ¡Trove, compañero! Es de las extravagancias que hay en el medio ambiente, o las exageraciones cometidas por la gente. No saber en una tanda el trovero que más cante, eso es una extravagancia de un jurado extravagante. No es ninguna extravagancia, yo se lo voy a aclarar. Extravagancia en la gente cuando se pone a silbar. Cuando se pone a silbar. Otra vez con ignorancia, silbar a los trovadores, eso es otra extravagancia. Eso fue lo que yo dije, ay, según la circunstancia, repetir la trova de otro, eso es otra extravagancia. Eso es la pura verdad, eso es otra extravagancia. Y otra extravagancia es apoyar tanto la infancia. Y hay otra extravagancia que a mí
me causa espanto. Extravagancia en los grandes, porque es que se creen tanto. Eso no es creerse tanto, eso es la pura verdad, porque no es extravagancia demostrar la calidad. Es que es una extravagancia no dejar a los menores y reconocer que surgen grandes y nuevos valores. Grandes y nuevos valores, eso sí deben surgir, pero es una extravagancia que ponerse en aplaudir. También es extravagancia, según me dice el señor, no dejar oír la trova aquí a mi contendor. Déjelos que griten, hombre, déjelos ahí gelatina, que la gente está pensando lo que menos se imagina. Lo que menos se imagina, si no le pegó un asalto, o le sobre Tomás, extravagancia tan alto. Yo no sé de hablar tan alto, dejé tanta petulancia, que un muchacho irrespetuoso, eso es otra extravagancia. Eso es otra extravagancia, lo mismo que un trovador, curtido ya en la trova con complejos de mayor. Claro que yo soy mayor, yo te digo la verdad, mayor en conocimiento, en edad y dignidad. En edad y dignidad, apunte trovate harto, ves que es una extravagancia decir que yo voy pa'l cuarto. Yo no sé pa' dónde va en este fin de semana, pero yo dejo al jurado que vaya donde tengan ganas. No sabe pa' dónde va, lo digo con elegancia, pregunta mal educado y eso es otra extravagancia. Eso es otra extravagancia, no te lo voy a negar. Una extravagancia es esta forma de trobar. Esta forma de trobar, me lo dijo mi maestra. No es una extravagancia o una vagancia y extra. Eso sí no lo entendí, eso sí no estuvo claro. Eso es una extravagancia, sacar un verso tan raro. Bueno amigos, suena la campana. César Augusto Bentancur Pucheros, buscando el primer puesto en el reinado 1984. Y a la voz de Álvaro Mejía Pérez, el indio del suroeste, comienza la tanda. Jorge Carrasquilla González. Esta tanda va también para el amigo goterero. Que esta tanda sea genial. ¡Trobe! ¡Trobe, compañero! Muy buenas noches, Antioquia. Esto estará aquí en la historia, porque hoy habrá una derrota a costillas de victorias. Ya tuviste la victoria y ahora te voy a contar que este año la derrota es lo que te va a tocar. Yo conozco la derrota, se la voy a usted a enseñar, porque yo tuve que hacerlo para poderte ganar. Si no lo puedes saber, y sepa que hoy el triunfo yo lo voy a conocer. Porque quedando el segundo, así usted puede ganar. Y aunque yo repita el trono, me lo puedo yo llevar. Aunque se lo va a llevar, no gana por buena pinta. No hable ahorita de rojo.
Usted es muy adelantado, a usted es muy prevenido. ¡Para esos maleducados! ¡Eso no se ven a diario! ¡Por favor, no tiren frutas! ¡Para acá, para el escenario! Una persona de abajo me tiró con una fruta y así pudiera decirle a tipo tan hijo de mamá. Buena esa trova, Carrasco, esa te la celebra Dios, y me tiraron a mí, pero te dieron a vos. Eso es lo que va a pasar. Siquiera reconoció, porque usted iba a ganar y el triunfo lo obtengo yo. Le tiraron a los ojos para dejarlo bien muerto, y es que fuera de virrey Carrasquilla queda tuerto. Yo puedo quedarme tuerto pa' que me quede mamey, porque en el país de ciegos el pobre tuerto es el rey. Hablando de ciegos, usted aquí hoy va a perder, pero es que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Yo ya le di su trovita y es trova de gran factura, y usted no ha querido ver mi vuelo de gran altura. Esa trova es torra, contestó sin desaire, como será un elefante, fue ahí volando por los aires. Me dijo a mí un elefante, tal vez elefante enfermo, soy lento pero aplastante, yo soy todo un paquidermo. Paquidermo, y cuidado se pebuca, y una miserable hormiga lo va a agarrar de la nuca. Me va a agarrar de la nuca, que la hormiguita se impulse, porque este pobre elefante es pegajoso y muy dulce. Puede que yo sea dulce, al fin y al cabo paisano, pero es que hoy a este elefante le ganó porque le ganó. Tal vez usted no me gane, la derrota es muy querida, porque la trova que yo hago parece un insecticida. Parece un insecticida, le contesto como a un nieto, es un elefante mudo, me resulto boquinero. Me resulte boquinero, me resulte muy trovero, y de pronto le resulto que soy unos hormigueros. Y es que unos hormigueros disputando la final con una tropa tan larga y expresándose tan mal. Yo no me expreso tan mal encima del escenario, es que vos decís tus trovas por explicar lo contrario. Por explicar lo contrario, ahora eres contestante, pues vos sabes que la trova siempre ha sido un debate. Siempre ha sido un gran debate, debate de pura idea, un debate con palabras, con el verbo y la pelea. Un verbo y la pelea, ahora le preguntaba, ¿por qué reclamaba ahora cuando yo lo atacaba? Claro que usted me atacaba, me hacía muy buen ataque, pero te tengo a vos, César, ahorita en puro jaque. En la pelea de trova, el físico no importa, porque el cerebro de él, mi cerebro lo soporta. Más lo que tengo de sobra, en mi tremenda gordura, usted me lo gana en kilos, ahí en su grande estatura. Sí, califica
eran los gordos. Y por los gordos de Ainhoa, ahí no habría duda, serías el rey de la trova. Yo ya fui el rey de la trova. No fui el año pasado, porque con trovas muy buenas, eso yo me lo he ganado. Usted ganó año pasado, le voy a explicar por qué. Es que estaba muy de buenas, que yo no participé. Bueno, seguir, ahí mismo dicen los ricos, yo le voy a reír. Yo no te entendí la trova, y esa trova tan morbosa. Eso es que quiere decir, tu trova no es ni chismosa. Si uno consigue pulseras para de pobre salir, ahí dicen es un mafioso, es lo que van a decir. Y si gana Carrasquilla, ¿cómo les ha ganado? Es el chisme general que yo me compré el jurado. Si usted hoy queda el rey, porque se gana el jurado, tiene la lengua tan larga que ya está acostumbrado. Yo ya estoy acostumbrado, soy trovador muy gracioso, porque fuera de trovero soy antioqueño chismoso. Es antioqueño chismoso. El más chismoso de todos, los que copian en la lista, las personas más chismosas, esos son los periodistas. Para rajar de la mente, no se discrimina nada, que el mundo o el colombiano, esa es la misma cagada. Esa es la misma cagada, la que ahorita canta usted. Perdóneme usted, mi hermano, pero yo lo chismoseé. Es un tipo tan chismoso, así es que lo sigo yo. Ahora va diciendo que el festival le ganó. Yo me gano el festival para que César se abisme, pero en pura realidad no vaya a creer que es chisme. No vaya a creer que es chisme. Y no solamente chisme, sino también es mentira. No diga que eso es mentira, que no está falsificado. Ahorita cayó una rama y el palo quedó parado. Si el ramo cayó parado, yo le pregunto muy bien, con el tema compañero, diga si eso va con quién. Voy a explicarle por qué. Eso parece bonito, que el palo quedó parado, ese era el chismecito. Es que hay viejas tan chismosas, que viven haciendo ropa, le ven a uno las pelotas y se quitan en la ropa. Y hay otros chismes más raros, de gente más imprudente. Unos dicen que Cucheros es trovador muy decente. Por ahí hay otros chismes que si no son efectivos, ven un muerto por ahí, lo confunden con un vivo. Lo confunden con un vivo y una vaca con un toro. También un golpe de estado del general Matamoros. Son horribles esos chismes que por ahí van armando. Si lo ven a uno blanco, ya dicen que está soplando. Ya dicen que está soplando, que es un flaco muy maluco, que la plática del algo se la sopla es en bazuco. Porque Carrasco está gordo, un poco arredondado, ya dicen las malas lenguas que se mantiene sentado. Y cuando ven a Pucheros, flaquito como un alambre, dicen que el papá de él ahí los hace aguantar hambre. Son zapatos ordinarios que se ponen en las patas, cualquier tiempo se odería que es que él no tiene plata. ¡Aló! ¡Suena la campana, paisita! ¡Mira! Efectivamente. ¿Quién es el rey este año?
solo coro. Claro que esto no es normal, pero hagamos. Esperemos el resultado, más bien del jurado calificador, Oscar. Bueno, cuando Víctor Balaguer Triana pregunta que quién va a ser el rey, toda la gente grita, pero a nadie se le escucha, a nadie se le entiende. Vamos a ver qué dice ahora, qué dice un hombre que ha estado vinculado por 8 años al Festival Nacional de la Trova. Vamos a ver qué dice Orlando Arango, del 10º Festival Nacional de la Trova. Bueno, yo creo que este público de Antioquia se merece algo y se merece otro festival en este Parque de Banderas. Por la forma como se ha comportado, se lo han merecido y ustedes volverán el año entrante. ¿Sí o no? Entonces, el compromiso es de Antrocol y todos los trovadores de Antioquia para que lo vuelvan a hacer en el Parque de Banderas y en los parques de Antioquia. Vamos a hacer una cosa, ustedes van a quedar aquí con la amplificación interna, nosotros volvemos al micrófono interno del Circuito Todelar de Colombia mientras aparece el resultado final de este 10º Festival Nacional de la Trova. Bueno, muchas gracias, Pito, para que la Triana. Álvaro Mejía Vélez. Dos palabras acaban de salir de la mesa del jurado, ya casi. Están haciendo, hasta con una especie de aparatico electrónico, haciendo unas sumas ahí todas raras, y ya casi viene alguien del jurado calificador para decirnos quién es el nuevo rey. Pero creo que va a venir un gran premio para todos los presentes y para todos los oyentes de Todelar, el Circuito Todelar de Colombia, al cual agradecemos intensamente esta importantísima vinculación al 10º Festival Nacional de la Trova. Gracias a Todelar, millones de colombianos han sentido la trova paisa en esta noche que seguramente no se borrará fácilmente del corazón de muchos hijos de esta gran patria colombiana. Este es el resultado, el veredicto del jurado en el 10º Festival Nacional de la Trova. El sexto lugar del Festival Nacional de la Trova le correspondió al trovador de calcetines cristal punto blanco, Alejandro Echavarría. El quinto puesto del festival, al pibe de oro, Héctor Mario Herrera de Asadero Santander. El cuarto lugar, al trovador Miguel Ángel Zuluaga. Príncipe Nacional de la Trova 1984, Saulo García Gómez de Latina. Y ahora Puseros y Jorge Carrasquilla González, acá al frente de nuestro escenario, para recibir los collares, para recibir el gallo de pelea de las manos de Orlando Arango de Servicemento. Virrey Nacional de la Trova. Al Virrey Nacional de la Trova. Virrey de la Trova 1984, Jorge Carrasquilla González. Rey de la Trova de Zaragoza de Tancur, Puyeros. El joven de 17, 18 años de Corona hoy, el 6 de octubre de 1984, como Rey Nacional de la Trova. Sonido, bueno, sonido, a ver, por favor, un poco de silencio, por favor. Ahora vamos, porque la premiación, como va a ser el 20, que todos están invitados amablemente como hermanos de Antioquia, que el Rey Nacional de la Trova 1983, Jorge Carrasquilla González, impone el collar de arepas al Rey Nacional 1984. Orlando Arango de Servicemento entrega el gallo de pelea, el trofeo número uno al Rey Nacional de Azoa. Esto es Antioquia la Grande, este es nuestro folclore nacional. A ese gran patrocinador,
al gran patrocinador, al virrey Jorge Carrasquilla González, el presidente de Astrocol, Gabriel Hernando Díaz, impone el collar al virrey nacional de la trova, Miguel Ángel Zuluaga. Empezó Jorge Carrasquilla González. Y ahora las palabras de los reyes, el rey, el virrey y el patrocinador de los, del rey de la trova y del presidente de Astrocol, Gabriel Hernando Díaz Bernao. Bueno, pues, en verdad lo que yo diga no va a poder expresar lo que en este momento estoy sintiendo. Solamente quiero agradecerle a toda la gente que me apoyó tanto hoy como en la eliminatoria y que se quedó ahí parada hasta las 3 de la mañana oyendo las trovas. También a don Alberto Flores, el patrocinador, va aquí de los presentes. El señor con la micrófono, el gracias. Yo, siempre que veo una final de trovas, tengo la dulce sensación que la única persona que gana es Antioquia. Antioquia gana con la trova. Bueno, a ver, el presidente de la Asociación de Trovas Colombianos, Gabriel Hernando Díaz. Yo me siento muy orgulloso de poderle hablar a este público, pero antes de demostrar el sentimiento de alegría que me embarga en la noche de hoy por el triunfo del festival, quiero que hablen dos personas muy importantes para el Rey Nacional de la Trova Pucheros y también para la Asociación de Trovadores Colombianos Astrocol. En primera instancia, su patrocinador, que se trata del trovador Alberto Flores Flores de Bucaramanga, que a nombre de Asadero Santander patrocinó 6 trovadores, de los cuales 3 participaron en la gran final. Y un trovador, Gilberto Díaz Pategrillo, estuvo en la semifinal. Y después, el rector del liceo, Gilberto Alzate Avendaño, el licenciado Octavio Díaz, va a hablar en lo referente a este magnífico triunfo, muy merecido de su alumno. En nombre de Colombia, en nombre de Antioquia, de Santander, de toda mi tierra, mi pueblo, que también allá parieron un trovador, un hombre con alma de poeta. Ya se falla, ya se quedaba sin patrocinio. Los reyes no se podían quedar sin patrocinio, porque confié en la trova, confío en Antioquia, confío en el repentismo, confío en la juventud. Patrociné 6 hombres con mi modesto negocio y no he defraudado ni a Antioquia, ni a Colombia. Dios les pague. Felicitaciones para todos. Este triunfo es para todo Santander, para toda Colombia, para toda Antioquia.